Francia es un país que tuvo más de su justa parte de encuentros con ovnis en su registro, incluyendo varias olas. Tal vez la más importante es una que inició en el año 1970, con muchos encuentros inquietantes, algunos de los cuales con toda seguridad son casos de abducción extraterrestre. Y aunque no tenemos tiempo para analizar cada uno de estos casos, hoy le daremos un vistazo en profundidad a los más interesantes. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Por ejemplo, un avistamiento en Francia en 1967 nos llega de los archivos de investigación de John Mesnard y Jean-Marie Bigorn en una granja a las afueras de Genoux-Saint-en-Marne, cuando un agricultor fue testigo de un objeto en forma de plato flotando a poca distancia sobre el suelo, en uno de sus campos. Al igual que en avistamientos anteriores, pudo ver varias figuras humanoides en una sección abovedada en la parte superior del objeto. En el verano de 1967, el 17 de julio, en Arc-sous-Icône, según el investigador Eric Surcher, varios niños presenciaron extrañas figuras humanoides, todas vestidas con un extraño tipo de traje negro y que parecían moverse sin tocar el suelo. Cuando más tarde se examinó la zona de la que habían sido testigos las figuras, se descubrió una zona de hierba quemada con forma circular. También se encontraron varias pisadas pequeñas en la tierra. Curiosamente, seres casi idénticos fueron avistados por trabajadores agrícolas a poca distancia varios días antes. Al año siguiente, en 1968, también se produjeron en Francia avistamientos de objetos aéreos anómalos. Por ejemplo, en abril, cerca de la costa de Lebrusque, varios pescadores fueron testigos de la aparición repentina de un extraño objeto entre las nubes. Según este informe, los tres pescadores se encontraban a una distancia considerable de la costa, con tiempo inestable, cuando observaron una repentina ruptura en las nubes. En esta ruptura había una cosa de forma ovalada que simplemente flotaba inmóvil. Permaneció en la misma posición durante unos 15 minutos, cambiando a veces de color y emitiendo varias luces rosáceas, antes de empezar a moverse lentamente. A medida que se alejaba, comenzó a descender suavemente. Finalmente se detuvo, planeando sobre el mar durante varios minutos. Después, desapareció. Los testigos no estaban seguros de si se había desvanecido en la distancia o si había desaparecido bajo las olas. El objeto permaneció completamente silencioso durante todo el episodio y no produjo ningún rastro, llama o chispa, y no tenía ningún tipo de insignia. Varias semanas más tarde, a las 9 a.m. del 31 de julio sobre la isla Reunión, en el Océano Índico, según un informe publicado en la edición número 1 del volumen 15 de Flying Saucer Review, un agricultor de 31 años estaba recogiendo vegetación en un bosque cuando observó un objeto en forma ovalada que flotaba a poca distancia del suelo, cerca de un claro, a 20 metros por delante de él. Recordó que el objeto era de color azul y parecía volverse más claro hacia el centro del objeto, casi como si fuese transparente como una ventana. En esta sección tipo ventana, pudo ver dos figuras humanoides que, según recordó, parecían similares al hombre Michelin. Una de estas figuras se giró hacia él antes de volver a darle la espalda. Un momento después, varias luces fuertes salieron del objeto, que rodeó al testigo con una intensa luz blanca. Lo siguiente que sintió fue una fuerte y acalorada especie de ráfaga de viento, que lo envolvió totalmente. Después, todo se detuvo y el objeto desapareció. En los años siguientes al encuentro de Saint-Jean-du-Gard, se produjeron varios encuentros raros en toda Francia. Alrededor de la 1 a.m. del 26 de noviembre de 1973, en algún lugar entre Mayrieux y Maubeuge, según los archivos de investigación de Jean Mesnard y Jean-Marie Bigorn, un hombre y una mujer presenciaron sucesos extraños mientras estaban en su auto. Poco después de aparcar el coche, al borde de la carretera, se percataron de la presencia de un extraño objeto metálico en uno de los campos nevados cercanos. Calcularon que estaba a unos 100 metros de ellos y que tenía aproximadamente 20 metros de ancho. Continuaron observándolo, notando cómo de vez en cuando aparecía una abertura ordenada en el lateral del objeto. Aún más raro, de esta abertura surgían varias figuras diferentes. El primero de ellos medía alrededor de metro y medio, tenía la cabeza grande y unos ojos especialmente grandes. Vestían sendos trajes ajustados de una sola pieza, del mismo estilo, y tenían los brazos mucho más largos y desproporcionados.
Cada uno de ellos tenía una extraña caja y se movían con una rara rigidez y parecían estar escudriñando el suelo bajo ellos, acercándose a la carretera, hasta tal punto que estuvieron a solo 15 metros de los testigos. Para entonces, otras dos figuras habían aparecido detrás del primer grupo, con un aspecto decididamente más humano y una tez especialmente pálida. Pero cada una de ellas vestía el mismo traje ajustado que las entidades pequeñas que habían aparecido primero. Aún más rara era la tercera figura que había aparecido detrás de los seres de aspecto humano. Esta parecía mantenerse agachado cerca de la entrada del objeto. Tenía brazos que parecían colgar y estaba cubierta de pelaje oscuro. Los testigos afirmaron más tarde que esa criatura parecía un oso o un gran simio. Los dos testigos, conmocionados por la escena que sucedía frente a ellos, empezaron a preocuparse más cuando el primer grupo de criaturas empezó a acercarse a su coche. En ese momento, la mujer se sintió abrumada por el miedo y salió del auto, corriendo hacia su propio vehículo, que estaba aparcado a poca distancia. El hombre permaneció en el coche y vio con alivio cómo el avance de las criaturas más pequeñas se detenía de repente. Entonces, empezando por la criatura simiesca y siguiendo por los dos humanos, todos los extraños humanoides volvieron al interior de la nave. Una vez dentro, el objeto comenzó a brillar intensamente antes de elevarse en el aire y despegar a gran velocidad en la distancia. Cuando se examinó el campo donde se encontraba el objeto, encontraron extrañas pisadas en la nieve. 3 años más tarde, a las 6:30 pm del 10 de diciembre de 1976, en Janailat, cerca de Limoges, Antonia, de 68 años, conducía hacia su casa a través de un pequeño bosque cuando toda la zona se iluminó con una extraña y brillante luz blanca. Parecía como si la fuente de la luz estuviese justo al doblar una curva de la carretera, y al seguir la carretera, esto le fue confirmado. Pudo ver un resplandor en forma de disco que supuso que era una nave sólida, que flotaba inmóvil a poca distancia por encima de la carretera. Estimó que el objeto tenía unos 10 metros de ancho y aproximadamente 2 metros de altura, y cubría fácilmente toda la carretera de lado a lado. Cuando estaba a poco más de 15 metros del objeto, detuvo el vehículo. Puso marcha atrás para intentar alejarse. Sin embargo, por más que lo intentó, el coche siguió avanzando lentamente. Antes de llegar al objeto, giró por sí mismo hacia la derecha, quedando atrapado en el objeto y un costado de la carretera. Fue entonces cuando su cabeza fue girada a la fuerza hacia la izquierda, donde vio otra luz que se acercaba al vehículo. Un momento después, sintió un repentino dolor en el cráneo y varios segundos más tarde, una figura humanoide se situó frente al objeto, a poca distancia del coche. Entonces, los faros y el motor de su auto se apagaron repentinamente. Escuchó un único chasquido y las dos luces rectangulares brillantes aparecieron delante del vehículo. Unos instantes después, una súbita descarga eléctrica la atravesó y perdió el conocimiento. Lo siguiente que percibió fue un sonido repentino, como el de un disparo, y la sensación de que algo había impactado contra su auto. Entonces escuchó una voz que exclamaba: "¡Oh, la hemos matado!". Miró a su alrededor y se dio cuenta de que seguía sentada en el asiento del conductor. Se volvió hacia la ventana trasera exterior y se dio cuenta de que había desaparecido. Al intentar girarse más, se dio cuenta de que no sentía las piernas. Inmediatamente se asustó y gritó durante unos segundos. Entonces, extrañamente, volvió a sentir sus extremidades inferiores. Sin embargo, no estaba del lado del conductor, sino torpemente colocada en el lado del pasajero, como si lo hubiesen metido en el coche de forma apresurada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el auto estaba a varios cientos de metros de donde se encontraba cuando perdió el conocimiento, ahora cerca de la salida del bosque. Delante de ella volvió a ver dos luces. Esta vez encendió los faros y se alivió porque funcionaban. Al mirarlas, vio que formaban parte de un vehículo metálico con forma de disco. Permaneció inmóvil observando el objeto durante varios minutos. Entonces, sin previo aviso, el motor del auto se encendió de repente por sí solo. Al mismo tiempo, las luces del disco se apagaron y ella vio cómo desaparecía a gran velocidad en la distancia. Todo esto sin hacer el menor ruido. Un segundo después, una onda expansiva sacudió su coche. Cuando por fin llegó a casa, se dio cuenta de que había pasado casi una hora más de lo debido. Más extraño aún, sus canes se negaron a venir a saludarla, como si de repente le tuviesen miedo. Aunque intentó dormir, no lo consiguió. Esa misma mañana, tras renunciar a descansar, recordó mentalmente los sucesos de la noche anterior.
Finalmente condujo hasta el lugar donde habían pasado los siniestros sucesos. Descubrió las huellas de su coche al ser arrastrado por el extraño objeto, así como el retrovisor lateral roto. Aún más raro, el mecánico que finalmente reparó el espejo le comentó que el coche tenía una extraña magnetización. Durante las semanas siguientes, Antonio empezó a sufrir extraños e intensos sueños que solo servían para revelarle más recuerdos de esa aterradora noche. Por ejemplo, después de perder el conocimiento, se despertó y se encontró en una habitación redonda. Estaba completamente a oscuras, salvo por un resplandor que iluminaba el centro, aunque no sabía de dónde procedía la luz. Lo siguiente de lo que se dio cuenta fue de que la estaban obligando a sentarse en una extraña mesa hecha con extraños tubos de metal. No podía ver la presencia que la manipulaba, pero recordaba que sus acciones le causaban un intenso dolor. Entonces vislumbró a dos de ellos. Ambos parecían humanos, pero al mismo tiempo eran diferentes. Tenían un estilo de traje ajustado de una sola pieza. Mientras esto ocurría, pudo escuchar un extraño ruido, como si otras criaturas estuviesen cerca o ocupadas hablando entre ellas. Recordó vagamente que la arrastraron hasta su auto y la metieron dentro antes de que el fuerte estruendo le llamara la atención. Entonces recordó la voz que decía en su francés natal que la habían matado. El caso sigue sin resolverse, pero es muy interesante por varias razones. En primer lugar, el relato contiene muchos pormenores que pueden encontrarse en otros encuentros similares que han tenido lugar durante décadas en todo el planeta. Pormenores como despertarse en una habitación circular, la luz que no tenía fuente y los dolorosos procedimientos que aparentemente se llevaron a cabo. También está el pormenor de que quienquiera que estuviese detrás de la abducción hablara en su francés nativo, algo que puede encontrarse en varios otros encuentros franceses de abducción alienígena. ¿Sugiere esto una implicación humana en estos casos? ¿O podrían los extraterrestres haber usado simplemente algún tipo de tecnología para hablar el idioma de su víctima? Alrededor de 18 meses más tarde, el 30 de julio de 1978, las 11 pm, en una granja a las afueras de Nyons, se produjo un encuentro igualmente intrigante, un relato que nos llega de los archivos de investigación de Jean-Paul Ronecker. Esa noche, tres adolescentes, dos chicos y una chica, participaban en unas vacaciones astronómicas en las zonas montañosas de la región. Como el resto del grupo no llegaría hasta la mañana siguiente y la familia anfitriona ya se había acostado, los tres adolescentes eran los únicos que estaban fuera observando el cielo esa noche. Mientras lo hacían, se fijaron en un extraño objeto en forma de rombo que parecía tener una luz que flotaba sobre un bosque situado a poca distancia. Tras observarlo durante unos instantes, el trío decidió acercarse un poco más y se dirigió hacia el bosque. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a la zona sobre la que flotaba el objeto, este desapareció repentinamente ante sus ojos. Contemplaron si tal vez había aterrizado en el bosque. Buscaron brevemente el objeto, pero al darse cuenta de que apenas podían ver en la oscuridad de la noche, desistieron rápidamente y se dirigieron a la casa donde se alojaban. Al día siguiente, volvieron a la zona donde habían visto el objeto, esta vez a la luz del día. Recordaron que, nada más entrar en el claro, pudieron ver un gran círculo de hierba amarillenta y endurecida, que según sus cálculos, tenía 4 metros y medio de diámetro. Para empezar, el propietario de la granja donde se alojaban ofreció que el círculo podría haber sido hecho por sus ovejas, señalando incluso otras manchas circulares de hierba similares en otros campos. Sin embargo, los tres adolescentes estaban seguros de que había algo claramente diferente en este parche del bosque, señalando que este parche circular tenía un aspecto quemado y seco. Los tres adolescentes volvieron al bosque al día siguiente, y aunque no descubrieron nada nuevo en el claro, uno de ellos estaba seguro de haber visto una figura humanoide de baja estatura, vestida con ropas plateadas que les observaba desde los árboles. Dejaron de lado el posible avistamiento y fueron a explorar una cantera al otro lado del bosque. Sin embargo, cuando regresaron a la granja, los extraños sucesos continuaron. Escucharon un ruido procedente del bosque junto a la carretera, como si alguien estuviese caminando cerca. Al principio pensaron que se trataba de otro miembro de su grupo y continuaron su camino. Sin embargo, cuando el ruido persistió, se detuvieron y escucharon con más atención. Se dieron cuenta de que, fuera lo que fuera, se estaba acercando a ellos. Decidieron parar y esperar, a pesar de que el ruido seguía acercándose. Esta no aparición hizo que la ansiedad del trío aumentara ligeramente, dejándoles completamente perplejos en cuanto a lo que estaba haciendo el ruido y por qué no podían verlo. Dieron varios pasos hacia atrás, alejándose del bosque, y luego se detuvieron. Inmediatamente se dieron cuenta de que el ruido de pasos que habían estado escuchando
también se había detenido, al menos temporalmente. Al cabo de unos segundos, volvieron a ponerse en marcha. Incapaces de ver la causa de los sonidos de pasos que parecían dirigirse hacia ellos, los tres adolescentes se asustaron cada vez más. Finalmente, dieron media vuelta y corrieron tan rápido como pudieron. Francia, al igual que otros países del mundo, ha tenido una presencia ovni razonablemente persistente en sus cielos desde el comienzo de la era ovni moderna, con muchos otros encuentros potenciales que se remontan a cientos de años en la historia. Lo que convierte a Francia en una especie de punto caliente ovni está abierto a debate. Sin embargo, el tipo de avistamientos que hemos examinado aquí sigue produciéndose hoy en día, con informes regulares de objetos aéreos anómalos hasta bien entrado el siglo XXI. ¿Se debe esto a un interés particular en este lugar por parte de estas supuestas entidades alienígenas? ¿O podrían estos avistamientos sugerir algún tipo de operación militar que, por razones desconocidas, se concentra en esta parte del mundo? El hecho es que estos encuentros siguen sin explicación aún hoy, medio siglo después de que ocurrieran. Queda por ver si aparece más información sobre alguno de los incidentes que hemos examinado aquí. Sin embargo, el estudio continuado de los mismos no solo mantiene dichos encuentros en la conciencia pública, sino que nos permite detectar posibles conexiones en avistamientos de los que aún no se ha informado, y así, en última instancia, ofrecer la posibilidad de arrojar una luz cada vez más brillante en los oscuros rincones de la cuestión ovni y extraterrestre. Viajantes, espero les haya despertado interés este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyar al canal un poco más, pueden tocar el botón unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje.